La propuesta de repetición de elecciones que plantearon tanto el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como el mandatario colombiano Gustavo Petro generó muchísimas reacciones y, como tú comentas, esta confusión y luego que rectificación de lo que dijo el presidente Biden al respecto generó muchísimo revuelo y no solamente a nivel internacional, aquí en Venezuela ayer fue tema de discusión. Como tú comentaste, reaccionó María Corina Machado, afirmó que esa propuesta era una falta de respeto a los venezolanos, dijo que aquí ya hubo elecciones y que en esas elecciones, de acuerdo a lo que ha planteado la oposición, fue una victoria para su candidato Edmundo González. También reaccionó el presidente Nicolás Maduro, lo hizo dirigiéndose específicamente a Gustavo Petro. Señaló que si bien ha ido construyendo unas relaciones bilaterales entre Venezuela y Colombia, que dijo el presidente Maduro van bien, aseguró que Venezuela es un país independiente, soberano y que los problemas y los conflictos de Venezuela los resuelven los venezolanos. Si te parece, Alejandra, vamos a comenzar con la reacción del presidente Nicolás Maduro a la propuesta de una repetición electoral. Esto fue lo que dijo. No, jamás. Nosotros no practicamos la diplomacia de micrófono. Y en el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros en privado hablamos muchos temas siempre. Nos llamamos por teléfono y hablamos muchos temas también. ¿Ves? Pero jamás yo con Colombia practicaría la diplomacia. Bien, Alejandro, el presidente Maduro también, como parte de esa reacción, afirmó que él no daría consejos a Colombia. Entonces afirma e insistió que él no practica, como escuchamos, la diplomacia de micrófonos.